sigas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor hijo. Tú eres el mejor, eso tiene convicción, mucho significado en cuál es tu posición. Por eso es que los padres tienen mucha razón de para sus hijos siempre quiere darle lo mejor. Así que pon en tu cabeza de nunca defraudarlos, ellos tratan de lo bueno. Mucho enseñarnos para que buena persona tú llegues a ser, pues para que la vida no te logre vencer. En la vida existen muchas etapas que pasar, de las cuales en cada una tú tienes que aprender, no dejarse de ninguna de ellas derrumbar. Y para cada situación saber bien qué es lo que hay que hacer en el mundo. No todo es color de rosa, es un lugar donde se aprenden muchas cosas, desde algunas que son un rato muy graciosas hasta en ocasiones que se tornan peligrosas. Pero cualquier momento siempre fuerte, porque a ti triunfando tu familia quiere verte. Solo cumple lo que tú llevas en la mente, sin importar las tonterías que hable la gente. Lejos voy a llegar aunque digan lo contrario, no podrá ser hoy pero será tarde o temprano, porque cualquier sueño con esfuerzo me lo gano y sé que se me dará en un futuro no lejano. Ya. Bueno, y espero que les haya gustado este tema, en serio. Y que entiendan el mensaje que les trato de transmitir. Yo sé que a veces vemos el fracaso como algo malo, lo peor del mundo, pero en realidad el fracaso forma parte del éxito. Y que solamente errando una y otra vez más podremos dar con el camino adecuado, siempre con la bendición de papá Dios, para cualquier lugar llegamos. Nada es imposible en el mundo. Ok, ajá, desde Ecuador, sí, desde Ecuador, Kevin Tipán, duro. Yeah.